MQ-84I, acknowledge. I have your orders. You will see them through down to the letter, or else. Well, you know what we do to naughty AIs, don't you? I trust that will serve as adequate motivation. So, your orders are to eliminate a certain pesky politician. I have marked the objective on your radar. Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Metal Gear Rising Revengeance y esta vez somos el bueno de Wolf. Y me da la impresión de que me va a costar manejarlo más de lo que me costaba manejar a Sam, fijaos lo que os digo. Imagino que los movimientos básicos serán al menos parecidos. Tampoco te creas. A ver. Con Sam el golpe fuerte lo podíamos cargar, con este no. Vale, no nos lanza hacia adelante si no es en solitario. Este me lanza hacia adelante, por supuesto, hacia abajo. ¿Y cómo van los demás botones? Aquí no hago nada, con este no hago nada. Andar si tenemos. Y no detecto ninguna otra cosa. ¿Tenemos armas secundarias? No, pero tenemos vista detective. Ah, sí, sí, tenemos armas secundarias. Ahora mismo ninguna. Motosierra de alta frecuencia. Curioso. Pero bueno, pues habrá que reventar al personal, digo yo. The target star is parked in front of the hotel. Head there now. Kill your enemy. Hostia. With a single blow. La acción era con el B, no con la Y. Judging from your data, you are not very well suited for battle. It is probably wise to avoid unnecessary fighting. No estoy de acuerdo. Sí que es bastante más complicado apuntar con esta cosa. Tampoco es que lo estuviera intentando demasiado. Nice. Bueno, no hay mucho que explorar por aquí con este hombre. Imagino que habrá secretillos y tal, como siempre, pero no voy a andarme demasiado por las ramas, ¿vale? Ah, es un entrenamiento. Mantener presionado para el modo motosierra. De verdad me van a hacer un tutorial ahora. A estas alturas de la película. Good doggy. VR mission complete. Pues ok. Rango C, por no haber ido rápido y sigiloso. Vamos a empezar con la historia de verdad. Ahí tenemos a Mistral. What did you think of the exercise? Mission accomplished. The target was neutralized. That giant intellect, and this is all you have to say? I obey the orders I am given. I was not ordered to gather data on the merits of the mission. Perhaps you are more like a dog than I thought. Your kill count, though, it is disappointing. Perhaps Sundowner was right. You lack man's killer instinct. Well, there are several methods we might use to help give you that edge. Repress your emotions through certain training scenarios over and over. Algunos os cambiaríais por uno concreto de esos. Absolves you of responsibility. Instill a fanatical belief in our cause. That our enemies deserve death. Or perhaps convince you that they aren't people at all. That they are less than human. That they are like animals. Things. ¿Suficiente fanservice para vosotros o queréis más? I wonder which method would work best on you. I
possess neither man's killer instinct nor his moral urge to resist it, none of your methods would be effective. Are you saying I cannot teach you any new tricks? Very well. Continue your training. Venga, vamos a ver qué puede hacer esta unidad. A ver si hay cambios importantes. Time for the practical combat training. Eliminate all cyborgs you find in the VR. Ni siquiera intentaba hacer parries ni nada. Tengo el rango un poquito más limitado de lo que pensaba. Strike at the exact same time as the enemy to parry incoming attack. Not bad. Keep it up. Ahí podría haber hecho el Thunderbolt, pero la verdad es que estaba un poco despistado ahí. Pensaba que me iba a salir directamente la caja de kill por algún motivo, en vez de que tenía que darle al botón. Demasiado tiempo sin jugar, maldita sea. Pero ya hace 2 semanas desde que me jugué el de Sam. Aunque para vosotros a lo mejor solo ha hecho 1 semana. Use dash to move at high speed. Pues venga, el ninja run. Jump over obstacles in your way. Ay, ¿tengo que saltar? ¿En serio? ¿No salta solo? Qué cosa. Throw your knives to damage enemies from afar. Ah, oh, mira, si puedo apuntarlo y todo. Ah, y además puedo. No son tan precisos como pensaba. ¿Por qué a ese le he dado 3 veces y no se rompe? ¡Buah! ¡Muérete! But enough chit chat. Just do what comes naturally, yes? No lo toqué. igual debería enfocarme un poco en pelear. Creo que no me pueden matar directamente, porque me he recibido esa explosión de granada, me la he comido estando ya al 0,3% y posiblemente algún otro golpe. Porque eso no le ha dado. Sí que se mueve más torpe que Sam. Es raro manejar a Wolf. The merrier, no? Yeah, whatever. Different AI, but it's still just an LQ-84. And your ID? Oh, it speaks. I'm Kamsin, aka the Desert Storm. You will be. Ah, ya veo venir la cosa. Buckle the fuck up, little doggy. Remember this. We're bringing freedom here if it kills us, or better yet, them. I would not know about freedom.
then get ready for an education. We will see who gets the education. Mistral, our mission is to spread freedom. If so, then why am I never offered a choice? Why? Well, that's... Esa es una buena pregunta. Putos gorilas. For this simulation, we have recreated the mission area in VR. Head to the target indicated on your map. Bueno, mi predicción es que el mamón este que acabamos de ver, que parece que se presentara como si fuera otro de los Winds of Destruction, tiene que morir en esto, porque claro, no lo hemos llegado a conocer y trabaja para Desperado, como ponía en su ficha. Que no caiga. Joder, hay alguien con un bazooka por ahí lejos tocándome la polla. Siempre está gracioso reventarlos en pedazos. El del bazooka por algún motivo ha venido a melee. Puede que se haya quedado sin proyectiles. No, no se ha quedado sin proyectiles. Qué malos combos tiene. Además parece que el Zandatsu no es tan ágil como el de Raiden tampoco. Y es muy fácil de stunear. Ahí. Joder. Me siento súper torpe con este. Vamos a aprovechar para coger alguna cosita. ¿Qué es esto? Un aumento. Fortaleza. Por ahí no se podrá salir. Recuerdo este sitio. Por aquí hemos estado con Raiden. Ay, casi le partí bien a la primera. Me ha soltado un objeto. Hostias, espérate. Que no me he acordado. Ya, aquí no solo hay soldadetes. ¡Hostia! No me ha dado opción de... No podía perseguir al otro. Vale. Ah, mierda, quería rematar a aquel. Bien. Lo bueno es que a estos les hago un counter relativo. No está tan costando tanto hacerles el contraataque como a algunos de los otros enemigos que hemos enfrentado hasta ahora. Y como con el golpe fuerte les hacemos mucha pupa en los brazos, no estaba mal. Voy a aprovechar para explorar si hay un extra. Por cierto, aquí. Esto sería para sorprenderles. Pero bueno, nada, si hay algún secreto. Por ejemplo, aquella terminal serán las que ya hemos cogido, imagino. Efectivamente. Bueno, aún así, pues tampoco está de más. Nunca exploró un poquitín. Había algo más abajo, pero bueno.
que abrir esta mierda, de verdad. No podemos reventar los cristales. No espero hacer ninguna puntuación buena, porque como estoy aquí para enseñar todo lo que pueda, en vez de para pasarme las cosas a toda pastilla. Well, I suppose that is that. Now for your next mission. Ok. ¿Me vais a poner algo interesante ya? Bueno, en sitio lo recuerdo, desde luego. Acabar con todos los enemigos. Me hace gracia que empezamos aquí agachados, ¿sabes? Eso le puntereado, no jodas. No, 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 no. Vale. Ay, mierda, creí que ya lo había lanzado. No se lo pude interrumpir. Creí que podría interrumpirlo. No le puedo, ¿en serio? O sea, al principio le he estado haciendo parry a los misiles. Las últimas dos salvas de misiles que me ha hecho, no le he podido hacer parry a un solo proyectil. Bueno, pues nada. Vaya, hombre. ¿Qué cojones, tío? Es que con nada me... con nada me aturden. Joder, colega. Y este golpe parece demasiado seguro como para no abusarlo, tío. Ah, no, pero nada, con los misiles. Bueno, pues nada, esto va a ser así. Pues no sé lo que opináis vosotros, pero... encuentro este personaje bastante limitado, ¿eh? ¿Para qué coño me dan la señal de Zandatsu si no lo puedo ejecutar? Bueno, lo hemos hecho una vez, ahora hay que hacerlo otras 15. Porque encima en este sitio habrá unos cuantos de estos. Tendré que ejecutar a los que pueda, la verdad. Uf, me preocupa casi más el del martillo, ¿eh? Claro, la oficina es distinta de como yo la recuerdo. Porque no es la oficina de verdad. Solo es un trozo de ella. Vale, pues vamos a esperar a ver si este se vuelve para acá. ¡Ay, qué cuco! Vamos a dejar que se acerque y cuando se dé la vuelta, pues me acerco y le liquido. Esperemos que no vea un cable suelto por el suelo.
Ahí no había mucho que hacer. El tío venía de frente. Me han cerrado. Pero no ha venido nadie. Los dos objetivos que quedan están donde estaban. Creo que por el otro lado es lo mejor. Porque el cabrón este se daba la vuelta. Y este es el que me preocupa, el otro me preocupa muchísimo menos. Además, a lo mejor ni siquiera me ve el otro. No. El kill mola bastante, eso hay que decirlo. Queda un enemigo. No era el más espabilado de los soldados. Había una caja por aquí. Not bad. I will give you your next set of orders when you reach your objective. Una cosa que me chincha del lobo. Es que no me dejen moverme mientras estoy con el códec. Este era un extra. Aquí cogí uno ya en el modo normal. Creo recordar. No suelen repetirme los extras. En fin. Quiero que vuelva a la entrada. Vamos para afuera. ¿Plataformas? ¿En serio? All right, Toki. This is the final mission. Make use of platforms and footholds to reach your goal. Vaya una mierda. Es más fácil y más divertido con un ninja run de verdad. Tengo que subir de alguna forma. Por ahí. ¡Ah, mierda! Creí que le había podido enganchar, pero me di cuenta de que estaba ahí demasiado tarde. ¿En serio? ¡Qué picada! Bien. Ah, qué cabrón, no me ha dejado hacerlo. ¿Dónde estás apuntando?
Le he cortado claramente por ese sitio, pero bueno. ¡Qué cabrón! ¡Pero si le he cortado el brazo! El otro brazo, al menos, vamos, que era con el que me estaba pegando, no con el que me agarraba. Esta vez no. Joder, colega. A lo mejor es que cada vez te dan menos tiempo para reaccionar también a la mierda esta de moverlo. Pero bueno, que esta misión no es para pelearla. Lo que pasa es que no sabía ni que había enemigos, francamente. ¿Qué coño? ¿En serio? No me van a dar opción de esconderme. Vamos a ver si puedo hacerlo, pero vamos que... Nah, no, no me van a dejar opción de esconderme realmente. ¿Qué va? Con la movilidad que tienen. Y con lo cerrado que estoy, venga, chaval. Iba a decir que lo mejor que podía hacer era separarlos, pero es que ni aún así. Fíjate. O sea, bloqueo a tres y el resto me dan. Y sí, cada... Nada, nada, con el stun nada. Iba a decir, cada vez que me hacen un parry puedo hacer un barrido. Pero es que de dos hostias estoy fuerísima. O sea, ¿cómo coño se les ocurre ponerme una un de plataformas y en una misión de sigilo? Si hubiera pagado por este DLC estaría cabreadísimo, ¿eh? Aquel no se va a dar la vuelta ni nada. Si es que fue el que me vio. Esta vez, la otra vez ni siquiera supimos que estaba ahí. Igual tengo sin más que saltar y ventilarme a estos. Capaz de que el otro me vea justo antes, ¿eh? Uno ahí arriba. Y el otro está ahí. Ahora. Me puedo olvidar un momento de ellos. Bueno, ahí hay un montón de enemigos de algún tipo. Parecen esferas que están sin más esperando en lo alto. No están ni escondidas del todo. Y ahí no estoy seguro de cómo pasar salvo tirando. Pero hay que hacer el zandatsu a esa cosa. Joder, macho, es muy fácil pasarse de rosca con el salto. ¿Por qué no puede ser un ninja run como el de Raiden? Y seguro que luego es súper satisfactorio si le coges el truco, pero es que si el DLC va a ser tan corto como el de Sam, no merece la pena. Mierda, ahí es que hay que dejar de correr. ¿A quién se le ocurrió que era buena idea esta? Ay no, esta no es la que quiero. Bueno, por lo menos las que están cerca unas de otras explotan cuando revientas una de ellas. Bien. Bien.
No sé qué es lo que he cogido, pero... he cogido algo. Eso sí, me he ido al pozo otra vez. Es que si no voy corriendo no llego. A lo mejor llego desde la plataforma que hay aquí abajo a volver a reincorporarme, pero... ¡ah! No, ni de coña. Pues nada, chicos, una divertida sesión de plataformas. Si me acuerdo, os la editaré. Bueno, si me acuerdo y si tengo tiempo, os la editaré para que no veáis los 2.000 millones de intentos infructuosos. Especialmente si me desvía por sus normalidades. Que de todos modos no voy a coger. Epa. Tampoco tenemos prisa. Seguro que desde ahí es donde puedo caerme al otro lado. Tirar. ¿Habrá algo aquí arriba que merezca la pena subir? ¿O solo comerte las bombas que había antes? No, sí que hay cosas en lo alto. Pero no son cosas a las que pueda llegar ahora. Son cosas a las que me caeré luego. De las que me caeré luego. Por ahora tengo que... vale, ya vuelvo a ver enemigos. No me he quedado sin micro, chicos. Es que estoy aquí concentrado. No tengo mucho que decir. Este lo voy a ejecutar así, porque me apetece. Por variar un poco. Porque son unos come mierdas. Y de vez en cuando hay que pasarse de bestia con ellos. Ajá, iba a decir yo, esto parece demasiado recóndito, pero ya es una misión que tenemos al parecer. Pues vaya mierda, si no se siente nada satisfactorio tener instintos. Bueno, habrá algún logro, sin duda alguna, por sacar todos los cuadraditos brillantes. Pero os podéis hacer la idea de cuánto me importa, ¿verdad? Nada, voy a tener que ir por la derecha. Lo otro es para coger más cuadraditos, cosa que, como acabo de comentar, no me interesa. Si me interesara, no hubiéramos dejado todos los que hemos dejado atrás. Tendremos que ir. Bueno, a lo mejor sí que tengo que ir por... ah, vemos. Las distancias son un poco engañosas, diría yo. ¡Epa! Casi me recupera. Como habéis visto... bueno, puede que os hayáis fijado antes si me he llegado a recortar... la grabación. Puedo dejarme caer... y en el... y en el aire saltar. Ahora, cuando volvamos a pasar, ya subo. Pero no tengo prisa.
That is it for your VR training. Tomorrow, we commence the operation. Have yourself fully defragged and ready. No lo hemos tomado con calma. Pues venga. Ahora empieza la misión de verdad. Aunque sabemos dónde acaba. The assembly building and palace are under our control. Did not care to join in the fun? No, I see no reason to fight. Well, I am sure you will get your reason soon enough. Mistral. Russia cannot intervene officially, but they will not just hand over the gate to their precious pipeline. It will not be long before we see UGs or cyborgs from one PMC or another. Logically, yes. Scout out the city while you still can. My orders are to stay at your side. Well, that simply won't do, now will it? There, I have disengaged your range inhibitor. I am free to go wherever I choose. For now, but just remember, I can switch it back at any time. ¡Hostias, amigo! Of course. Thank you. That giant intellect. The LQ-84I has gone AWOL. Destroy it. Cojones, come, revientan los mierdas estos. Ven aquí. Queda uno. Dámelo todo. Me enganchó. A veces el indicador de rango de la motosierra es muy malo. ¿Habéis visto que hace un rato le he hecho un Zandatsu cuando estaba entero en azul y le he intentado partir por la mitad y como que no le llegaba? Bueno, en teoría podemos seguir adelante, pero... Debería dejarme esto puesto. No, espera, no lo he... Está ahí detrás. Otro portarretratos. ¿De verdad me lo han puesto fuera del mapa? ¡Qué cabrones!
Es una trampa. No, no quiero ir al VR. Ese objeto está ahí de trampa, qué cabrones. Con este personaje no se llega. Está fuera del mapa. Hala, llegadme hasta aquí. No pueden subir hasta aquí. En teoría. Pues sí que van a poder. Pues nada. No veo un pijo. Bueno, le vamos cogiendo un poco el truco. Queda uno. Ahí estás. No lo quería dejar atrás por el hecho de que tenía armas de fuego. Que este no era un ninja de esos. Hacemos chopper y fuera con él. Y de nuevo veis, el objeto queda ahí detrás. No se puede acceder desde aquí. Es parte del mapa, técnicamente. Pero solo porque esto forma parte. A lo mejor se puede llegar desde alguna puerta trasera. No, es que se saldría por aquí. ¡Oh, mira! Anda, pues. Es una trampa que no está mal montada, ¿eh? Bueno, fortaleza. Un poquito más de vida, que para esta unidad no sobra, ¿eh? Como físicamente débil lo somos un rato. Hostia. No tengo mucho donde esconderme. ¿Creéis que llego ahí de un salto? O sea, ahora desde luego que sí. Eso ha estado molón. El problema es que el último de ellos está más alto. Ah, tengo que esperar a que ese pase sin que me vea y aquel se dé la vuelta. Pero este cabrón le va siguiendo. Uf. Pero son los únicos tres que quedan. Aquel me ha visto. Cubren bien desde donde están. Pues ahora podría matar al del fondo. No. Me van a enganchar por la derecha, ya lo verás. Pues no. Pero se darán la vuelta.
Bueno, es que aunque no tenga Ninja Run, el salto es bastante alto. Tengo que atacar al de atrás primero. ¿Me llegará a ver desde ahí? Tengo el impulso de saltarle desde aquí, pero claro, ahí sí que me tendrían que ver. Espera, es que se están cruzando. Mierda, no puedo esconderme por ahí. Yo tengo que estar aquí detrás. Se va a dar la vuelta ya. A que nos pase por delante, lo liquidamos. Podría haber pasado de él, pero no sé, me apetece matar a todo el mundo. Solo los mato porque no me dejan en paz. Qué cabrón, se está elevando. Date la vuelta. Hijo de puta, no te alejes. Ya que estoy, vamos a ver si hay alguna otra cosa. Nada, no hay nada más de interés. ¿De verdad no se va a dar la vuelta hasta que se haga todo ese recorrido? Efectivamente, se dio la vuelta. Espero que no me vea estando aquí. Vale, paso de peligro, supongo. Voy a esperar a que me pase y ahora voy a saltar. Podría haber esperado un poquito más para estar seguro, pero ya me estaba poniendo un poquito a prueba la paciencia. Extra energía. Esto era donde peleamos con el helicóptero. Qué cabrones. Está todo vacío para que entres corriendito. Y si te ocurre entrar corriendito, te revientan. Y los putos dronecitos esos van a recorrer la zona. Van a ser bastante difícil de seguir oculto, ya lo verás. Cabrones. Esto es posible que tenga que dedicarme a pelear sin más. Este tiene un arma, el cacho de cabra. ¿Podré ejecutarlo? Ese, hostias, eso es lo que estaba pensando. Ese no vendrá por aquí arriba o algo, ¿no? Sí, 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 sí que viene. Mientras no baje. Ok. Hay que demostrar ese intelecto superior, ¿eh? Inteligente ahora, de hecho, sería esperar a que el tío viniera para acá, porque los patitas estos solo orbitan esa zona, al parecer. Uno orbita alrededor de ese pilar y el otro de este. Entonces, este sí que se mueve hacia acá. Podría esperar a que viniera. También puedo aislar a los estos, a cada cual en su respectiva columnita. En el momento en que esté en el lado que no me da, por ejemplo, a ese lo podría haber matado ahora. Y a este no le voy a poder matar si aquel sigue mirando por aquí, a no ser que alguien se dé la vuelta y yo me esconda aquí rápidamente. Thank you.
Pues ya estaría. Not bad. Hostia. Vale. Eso no quedan más huevos que pelearlo, creo yo. Ay, pero son varios. Iba a decir, espérate que acaba de dar la vuelta. Si corro, lo pillo. Ya, pero hay unos cuantos. Hay dos. Yo tengo que dejar que se acerque. Y entonces ejecutarlo. O no va a acercarse más de esto. Eso sería una putada enorme. ¿Se queda ahí, en serio? Voy a tener que esperar un ciclo bueno en el que ese esté, se dé justo la vuelta y el otro no esté mirando para acá. Vale, está viniendo para acá. Ahí es donde se da la vuelta. Madre mía, qué distancia. Tengo este objeto. Hostia, hay justo aquí un soldado. Vale. El soldado puede causarme grandes problemas como no se dé la vuelta ya. Date la vuelta. No hemos visto nada. Vale. El otro soldado también solapa su ruta. ¡Qué cabrón! Quiero coger el holochip. No lo he podido coger. Podría haber salido más para recuperarlo, pero bueno. A ver, venga, ven para acá. En cuanto se dé la vuelta. Me he quedado demasiado lejos. Coño, ya. De verdad no me está viendo aquel. ¿Para qué se entrena a los cyborgs estos? Y aquí es donde nos encontramos con Raiden, pero aquí todavía no puede ser la historia. Porque el lobo se había encontrado con... Bueno, no, claro, lo de Sam habría ocurrido antes. Un electromagnetic barricade. It uses the EMP wave to disable any UG or cyborg that tries to cross. Unless you are a contractor with the proper access code, of course. Now what? Kill a contractor and take his access code, perhaps? A pity little pets like yourself aren't given the code, hmm? Gracias por darme la clave. Esto es claramente un estratagema de Mistral. En realidad no me estoy escapando. Me están haciendo creer que me estoy escapando. Lo que están haciendo es entrenarme en una situación de combate real, digamos. Hay un gecko, odio los geckos. Y en otras novedades, estamos en Metal Gear Rising, Revengeance. Bueno, pues creo que como llevamos casi una hora de vídeo, os voy a dejar por aquí, ¿vale? Porque es posible que esta, después de esta sección además venga algún boss y luego ya entremos en la parte gorda. Así que de momento lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Y nos vemos en el próximo episodio de Metal Gear Rising, Revengeance. Hasta entonces, chicos. Chao.